Buen día, parceritos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy iba a ser algo que teníamos pendiente. Algo que teníamos pendiente es cómo agregar sellete en Dragonari. Vamos a comenzar desde cero, parce. ¿Cómo entrar a Dragonari? Pues bueno, muy bien. Les voy a poner por aquí lo que son los enlaces para entrar a Dragonari. Dragonari, vamos a hacerlo por acá por primero. Bueno, esta va a ser la página de ustedes de Dragonari, parce. Esta es la página de ustedes en Dragonari. Se las voy a dejar por acá el enlace, que muchos me los piden. Acá vamos a mandarle el enlace de Dragonari. Ese lo tengo ahí para agregarlo ahora al video. Bueno, una vez que estén acá, recuerden que ya está la nueva actualización. Entonces van a ir a descargar Windows. Ah, bueno, igual les voy a dejar el enlace acá de la actualización. El enlace es este de acá. Bueno, ahorita se los voy a dejar ahí en la descripción. Van a abrir esto. Esto es lo que les va a abrir. Este ya no. Este ya sí. Ok. Listo, cuando tú lo estés, no sé qué. Bueno, como pueden ver, acá le sale Dragonari Windows 1.7.zip 2.5. Esta es la que tienen que descargar para actualizar, los que ya tienen Dragonari o los que los van a descargar por primera vez. Pues es acá. Una vez ustedes le den descargar, les va a abrir acá esto, que bueno, son los archivos. Una vez ustedes ya lo tengan descargado, le van a dar abrir archivo. No, perdón, abrir archivo no. Le van a entrar ustedes a su descompresor de archivos, a descomprimir. ¿Cómo se llama esto? Sí, descompresor, ¿no? Bueno, parce, una vez ustedes ya tengan acá el archivo, le dan abrir archivo. Cuando les abre el archivo, saben que tienen que descomprimirlo. Entonces vienen a su programa de descomprimir, el mío es Brinsip. Y buscan Dragonari, la última actualización. Yo en mi caso tengo mucha basura acá que tengo que borrarla después. Luego lo voy a hacer. Y bueno, una vez encuentran el Dragonari que quieren, le dan encima, le dan extraer y buscan la carpeta donde lo quieren extraer. Es muy básico y ya está. Pues en mi caso ya hice todo esto, ya lo descargué. Entonces ya descomprimí y todo. Entonces vengo a la carpeta donde lo tengo. Yo en mi caso tengo en documentos. Ya descomprimido, llego acá. Bueno, usted le va a abrir así. Entonces abren la carpeta, vamos paso por paso y le dan acá en Dragonari, donde está el circulito. Y ya está. Con eso, lo que pasa es que les va a abrir su Dragonari. A mí ya me abrió esta cuenta, como pueden ver. Lo que les quería mostrar es que los Ember en herrería, los Spark ya los volví en Ember. Ya tengo un Ember de fuego y un Ember de viento. Ahora que voy a hacerme, les voy a mostrar cómo hacer otro Ember. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a hacer un combate para que vean de qué se trata. Y esos Ember son los que van a necesitar para fusionar los dragones. No sé, yo creo que con esta actualización se supone que ya podríamos llegar al altar. Vamos a ver si se puede llegar al altar en este momento. Y acá se supone que viene uno de nuestros Ember. Sellete, tengo 5 selletes. Cuesta 5 selletes. Cuesta 5 selletes, ya lo vamos a ir a ver. Vamos a poner aquí un ámbar, a ver, un ember. ¿Qué le ponemos? ¿Fuego o viento? Yo creo que fuego. Vamos a ponerle fuego. Y le vamos a dar acá en crear. Vamos a ver. No me quiere dejar crear. Yo creería que es por lo que no tengo todavía los sellete. Ya se los voy a mostrar. Sí, yo creo que es por la falta de sellete. Bueno, pues entonces, ¿cómo agregar sellete a mi cuenta, parce? Pues primero que todo, vamos a hacer paso por paso. En mi caso, esto es lo que yo he minado este día. Bueno, no ha cargado, vamos a darle tiempo a que cargue, pero mientras carga, les voy a mostrar cómo se compra la moneda y todo, ¿listo?
Bueno, pues como pueden ver, venimos a PancakeSwap y lo que vamos a hacer es, en este caso, si yo tuviera BNB, que bueno, tengo muy poco, todavía no me ha cargado el que acabé de comprar, y yo quisiera, bueno, pongo acá arriba BNB, si yo quisiera comprar CYT, que es el Coinari, como pueden ver, tengo, bueno, hagamos de cuenta que no tuviera nada. Pusiera acá lo que quiero comprar o lo que quiero recibir. Yo en mi caso le pondría máximo, ya no tengo BNB, pero bueno, acá me saldría lo que fuera a comprar. Yo en mi caso compré 6, que me costaron 0,007 de BNB. 6 CYTs compré. Solo es darle ahí, intercambiar y ya está, si tienen el suficiente BNB o la suficiente moneda que quieren tener. Pues muy bien, en este caso tengo para 6 CYT. No sé qué carajos pasó con mi BNB de acá. No ha querido llegar. Vale. No sé qué carajos pasó, pero bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, al ustedes cambiarlo por CYT, bueno, pues ya saben, les va a... Bueno, antes que nada, muy importante, tener la moneda del juego. Tener... Esperen. CYT... precio, ustedes deben venir al precio del CYT, como pueden ver aquí en Contract, bueno, ustedes lo pueden buscar donde quieran, yo lo busco acá, 0,37 está bien, le dan copiar, que es el contrato del CYT, vienen a su cuenta de MetaMask, si no tienen ese token, que es este, le dan agregar token, pegan acá la dirección que acabaron de copiar y acá se les va a llenar esto automáticamente, le dan siguiente y ya van a tener el token agregado. Yo ya lo tengo, por eso no lo hago, pero les va a salir, es muy fácil, ya los que han jugado algo de esto ya entienden un poco. Bueno, ya había comprado antes 6 CYTs, vale, ya los tenemos. Entonces los CYTs, vamos a darle tiempo a esto, a que cargue el resto. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, pero vamos a cerrar todo esto. Vamos a... todavía no. El Binance, no sé, está muy lento. O me tumbaron el BNB. Bueno, una vez ya tienen ustedes comprado su CYT, como ya les mostré cómo lo hacen, vienen acá, le dan jugar gratis, los a enviar a su cuenta de Coinari. Entonces vienen acá a jugar gratis, abren esta pestaña y vienen donde dice saldo cero, bueno, saldo de CYT, dice deposita tu saldo a tu cuenta con CYT, BNB, la. Clic para copiar la dirección, copiamos la dirección, vienen a su cuenta de MetaMask, buscan CYT, así de fácil, y en CYT le dan enviar. En mi caso pongo la dirección esta que acabamos de copiar, van a ir CYTs, van importe, vamos a mandarlos todos. Y vamos a darle siguiente, esperemos que tengamos lo suficiente para hacer todo esto. Y le damos continuar, aceptar y ya está. Vamos a esperar un momentico que se cree la transacción y ya vamos a tener nuestro CYT acá. Creo, no sé qué ha pasado, se demorará un poco para llegar según los videos que hemos visto. Y una vez tengamos ya CYT, como vieron mandé solo 6, no tengo muchos. Ya se supone que podría yo en el altar crear mi próximo huevo, parce. Ya que tengo los embers también, voy a poner este. Y bueno, ahora que me lleguen los CYTs o apenas estén ya disponibles, puedo crear mi primer huevo. De esa forma, ya vamos a empezar a subirnos de nivel. Tengo que hacer dos apareamientos entre estos dos. Y de esa forma, los que van naciendo van saliendo con mejores estadísticas, se van convirtiendo en poco común. Después de poco común, al hacer varios huevos, van a empezar a salir ya raros. Después de raros, épicos, bueno, todo esto. No me sé cuáles son las rarezas que hay, pero bueno, esos son los que... la forma en que se hace, ¿listo? Bueno, chicos, pues nada, eso es lo de CYT. Se supone que debe funcionar y que se tarda un poco según todo lo que me han dicho,
demora mucho para subir, demora hasta horas. Entonces ahí lo vamos a dejar, lo de Dragonari hasta el momento. Ahí les voy a dejar todos los enlaces para que ustedes puedan entrar. Bueno, creo que me salí de Dragonari. Creo que me salí. Vamos a volver a entrar. Me había salido. Bueno, parce, y con esto terminamos lo de el tutorial de Dragonari. Para los que querían saber de cómo se recargaba y cómo se jugaba un poco, ahora les voy a mostrar. Yo en mi caso tengo ya todos mis dragones en nivel 20. No tengo que jugar más historias si no quiero, hasta que tenga más dragones como para subir todas las misiones. La misión 5 aún no la paso, pero lo más importante es Embers. Ustedes vienen a Embers. En mi caso me falta un Ember de aire para crearme un Spark de aire, me falta para crearme un Ember nuevo. Entonces lo vamos a hacer acá en vivo y en directo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gana el Ember? ¿Cómo se gana ¿cómo es que se llama esto? La moneda, los selletes, que son por medio de estas misiones en el modo gratis, de nosotros, que como les dije, aunque sea gratis, pueden llegar a tener cuentas raras, cuentas épicas, lo que quieras, si le meten la ficha. Tomará tiempo, pero se puede, se puede. ¿Qué pasa con estos embers? Estos embers son los que van a necesitar todos los jugadores para crear huevos, para parear, para todo. Entonces son muy importantes porque los vas a poder vender a buen precio, parce. Semanalmente, si haces ember raros, más raros y todo eso, pues entre más raros los ember, más valor van a tener. Por ahí he escuchado rumores que entre $200, parce, entre 200, $250 van a poder vender ember raros. Entonces hay que recargar los embers. Les voy a mostrar, este es el primer combate de hoy. Ya después de esta ronda sigue ya el boss, que es el que nos va a dar las cosas importantes, los elementos importantes. Bueno, último combate, ya con este ya terminamos. Les paso a mostrar lo que en realidad es importante, cómo crear los embers, que ya había creado dos, ya les mostré cómo se abren los huevos y todo, ya les voy a mostrar el resto. Bueno, parce, como pueden ver, ya el último combate ya está ganado. No me quitan ni siquiera nada de sangre a mí ya estos bichos. Entonces yo pensé que todos los días se reiniciaban los bichos y tocaba subirlos de poder, pero no. Bueno, parce, como pueden ver, la alquimia es obsidiana, que esto es lo que nos va a generar a nosotros una pequeña ganancia. Al tener 1000 participamos en la recolecta, ¿listo? Y el spark que nos dan siempre. Entonces les voy a mostrar, ya con ese spark ya completé 5 spark más de aire. Entonces vamos a ir a hacer un spark más. Si ustedes unen varios spark, parce, eso les va a crear que ustedes tengan spark raros y puedan venderlos mucho mejor. Bueno, parce, como pueden ver, ya ha cargado mi Coinari token. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Saldo en Dragonari. Esto es lo que no entiendo, mis wallets. Yo creería que ya tengo acá. Ay, espérame, espérame. No, no quiero entrar ahí. Quiero entrar en este, pero está caído. Se arregla una cosa, se daña la otra, parce. Bueno, y por aquí continuamos intentando entrar en Dragonari, que no me quiere dejar entrar. Pero ¿por qué? Si estaba lo más de bien, no me lo creo. Bueno, parceritos, pues ya acabando el video, se ha caído el canal, el Dragonari. No sé qué pasó, apenas entró el saldo que habíamos invertido, se cayó la página. No les puedo mostrar si a la final puedo sacar huevos o no. Va a tocar lo de los huevitos para el próximo capítulo. Ya les enseñé cómo recargar el sellete, que era lo importante. Pues nada, muchas gracias a todos y ya les estaré mostrando. Chao, chao.